Muy buenas tardes a todos, amigos. Es un gusto saludaros en este lunes 24 de mayo. 24 no es un número que me agrade tanto, pero hay otro número que sí me agrada muchísimo porque quiero decirles a todos que estoy demasiado contento por llegar a este episodio número 1000. Ese es un número increíble, así no sé cómo ando de francés, creo que no tan bien o bien, pero bueno, no, nos va a decir alguien que es empresaria, que es entusiasta del fitness, que tiene todo para que en este momento yo me acuerde que tenía antojo de un chocolate y ella nos va a decir por qué elegir su marca, por qué elegir el 100% mexicano el producto. La saludo con mucho gusto, es Michelle de Regil, Mitch, socia fundadora de Regil Chocolate. Creo que ando bien en el francés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Qué honor estar aquí contigo y poder platicar un poco más de mi proyecto. Claro que sí. Oye, Mitch. Qué padre. Y perdón la interrupción, qué padre que soy la número 1000. Sí, sí, sí. Obviamente no es el número, no es toda esa cuestión, pero así como el proyecto que tú encabezas, evidentemente, son esos momentos en los cuales uno va adquiriendo ese conocimiento, esa experiencia o las experiencias que definitivamente te llevan a un lugar, a un punto, a un destino que es esto precisamente. Aquí estamos hablando y vamos a hablar, y pongo en contexto a la gente, si me lo permites, Mitch, pues el tema, claro, emprendedor, empresarial, tu parte del fitness, que también lo comentabas un momento. Pero bueno, antes que cualquier otra cosa, yo quisiera preguntarte algo muy sencillo, muy básico, que es, pues, ¿qué significa el tema del deporte para Mitch de Regil? O sea, ¿qué significa esa palabra? Y luego ya nos vamos a entrar a otra parte del proyecto, pero también sé que el deporte es parte de tu vida, pero ¿qué significa? Para mí el deporte creo que es una parte fundamental para ser feliz, de verdad. O sea, todos los días, desde chiquita me lo inculcaron muchísimo, y todos los días busco tener esa hora, porque hago una hora al día, de ejercicio como explosivo, meterme en una clase de spinning o hacer o correr o hacer una clase de esas funcionales o lo que sea, pero es ese tiempo que intento respetar para mí como por amor propio, para cuidar mi cuerpo, mi salud, para estar feliz, para sentirme sana. O sea, siento que es como ese momento en el que cuido de mí. Ese cuidar de ti. Oye, fíjate, es algo que a lo largo de todo este tiempo creo que sí lo he escuchado, pero yo creo que al final el convencimiento de cada persona y cada historia es diferente, pero coincido en esa cuestión del deporte, que muchas veces el tiempo que le dedicamos, pues bueno, es importantísimo porque te vas conectando con uno mismo, desarrollas la creatividad, desarrollas proyectos, y yo creo que eso nos lleva a esta, a otra cuestión tuya, en tu historia personal, que es el tema de emprender. Me imagino que no fue de la noche a la mañana pensar que la marca chocolatera que encabezas surgió así nada más. Tuvo que haber un detonante, algo en particular, y también me gustaría que le compartieras a la audiencia cómo fue todo ese proceso de creación, o cómo fue el que también decidiste aventarte al tema emprendedor, porque hay que decirlo, una cosa es el deporte, esta primera parte, pero luego el emprender. Muchas veces creo que nos da miedo emprender algo y hay que superar barreras. Pero ¿cómo es tu, cómo ha sido tu proceso, Mitch? Pues mira, no te voy a negar que por supuesto que me dio miedo, y en muchos momentos me ha pasado que de repente dudo del proyecto, dudo de mí. O sea, sí, sí pasa, es obvio. Emprender, como que sí necesité mucha decisión, como coraje para decir, a ver, sí lo voy a hacer y me voy a aventar con todo porque tiene que funcionar. Confío mucho en mi proyecto porque es algo que nace desde, pues te podría decir que desde que soy chiquita nace este proyecto. Yo siempre fui súper dulcera, o sea, de verdad me encantan los postres, y de chiquita me encantaba hacer postres. O sea, siempre en mi tiempo libre con mi abuelita cocinábamos postres, pasteles, chocolates, lo que fuera, gelatinas. Y bueno, esto como que hizo que amara todo el tema de repostería y chocolatería. Claro. Pero fue en el 2016 que yo empecé a hacer mis propios chocolates en casa para consumo propio. Mira. O sea, hasta ese nivel llega el amor por los chocolates. Yo también soy adicto a los chocolates, así que ya tienes un cliente no potencial, real aquí en esta persona, en mí. Buenísimo. Es que la verdad es que ¿quién no? O sea, los chocolates siento que es un alimento que engloba muchas cosas. O sea, Perdón, me entró una llamada. Déjame, pongo
Ahí está, ahí está. Vale. ¿Me escuchas aquí? Sí. Ok. O sea, aparte de ser un alimento que puedes liberar endorfinas, que tiene cacao, que tiene antioxidantes, que bla, 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 siento que es algo también muy cultural. O sea, el chocolate viene como acompañado siempre de un momento bonito, de un momento familiar, de un momento con amigos, es como compartir, es amor. Entonces siento que aquí no le gusta el chocolate. Bueno, moviéndome de tema. Yo inicié el tema chocolatero cuando... Yo, haciendo chocolates en mi casa, literal, hacía el chocolate, abría mi alacena y si tenía nueces, le ponía nueces. Y si tenía bombones, bombones, almendras, pretzel. Lo que hubiera era lo que le agregaba a los chocolates. Después siempre, pues, obviamente las personas que estuvieran en mi casa era de, ay, hice chocolates, ¿quieres? Pues lo normal, ¿no? Cuando haces algo en tu casa. Claro. A todo mundo le encantaban. Entonces empezaron con que, ay, Mitch, no seas mala onda, regálame una bolsita para... mi tía, regálame una bolsita para tal, y después, pues, oye, véndeme ya otra bolsita, no seas mala onda. Entonces, al inicio, sí, siempre era como, ay, claro, 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 pero la verdad es que, como a los 3 meses, de que sí, ya todo mundo era de, Mitch, ay, no seas mala, no seas mala, a todos me dieron la idea de que, Mitch, ¿por qué no empiezas a vender los chocolates? Entonces, ah, dije, pues, suena muy bien. O sea, yo en ese entonces trabajaba, era gerente de un centro de negocios y estaba en el área comercial, o sea, nada que ver, uh-huh. Pero como que dije, pues suena muy bien. Entonces empecé a venderlos, creé una marca que se llamaba Mica Chocolat. Okay. A mí me dicen Mica y me encantaba que todo fuese súper mexicano, chocolate era con X, así, chocolate. Y el empaque era todo como de cartón, con mecate, o sea, me fascinaba todo. De la marca. Cuando registro la marca, bueno, la verdad es que me empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Registro la marca, una marca que suena muy parecida, que no la voy a decir, que suena muy parecida a mi nombre, claro, a Mica, me demanda por la similitud fonética. Entonces, la verdad es que creo que en ese momento me faltó un poco de impulso, yo tenía muchísimo trabajo, como que me agarró ya en un punto en el que me estaba sobrepasando todo y dije, no, ya, voy a dar de baja todo. Entonces di de baja la marca de chocolates. Así durante 3 años, no es cierto, durante 4. Y ahorita en la pandemia, o sea, siempre tuve como en la mente en algún momento pues reactivar el tema de los chocolates, etcétera. Pero ahorita en la pandemia, justamente en abril, como que estuve pensando mucho y dije, ay, qué burra, ¿cómo pude haber abandonado mi sueño? O sea, si era algo que me apasionaba tanto, que me gustaba, ¿cómo no le eché más ganas? Y pensándolo muy bien, dije, pues lo voy a volver a hacer, o sea, tan fácil como es. Esta vez dije, lo voy a hacer mucho más profesional, o sea, voy a hacer una marca así, completa, porque antes yo los hacía, yo los empacaba, yo los llevaba, yo era mi administración, yo era todo. Ahora sí dije, voy a contratar a más personas, voy a contratar más manos que me ayuden para dar una marca de primera con toda la calidad para la gente. Entonces decidí buscar un maquilador, conseguí al mismo proveedor de chocolate, que es lo máximo, es un chocolate mexicano de Villahermosa. Todos mis chocolates son artesanales, que para mí eso me fascina el tema artesanal y me fascina el tema de productos mexicanos. Desde siempre he sido mucho como de apoyar marcas mexicanas. Impulsar. Sí, de impulsarnos, o sea, yo también soy mexicano, entonces siempre he pensado que hay que consumir mexicano, hay que todo de México. Entonces, he cuidado mucho que todos mis proveedores son mexicanos, que todo lo que se hace sea en México, que bla, 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 ¿no? Decido ahora hacer 15 sabores, que sean unas tabletas. Yo creé todo el empaque. Obviamente, pues, con todo mi cariño, con toda mi pasión, he creado este proyecto. Y ya, me tardé 5 meses en desarrollar el producto, más de lo que yo esperaba, pero justamente pues a mayor calidad requería más trabajo. Claro. En esta ocasión pues ya busqué ayuda de profesionales como de nutriólogos, de abogados, de mercadólogos, de ingenieros en empaques, de bla, bla, bla. O sea, ya tuve que contratar a más profesionales para tener un producto de primera. Claro. Y gracias a Dios lo pude sacar, lo saqué el 4 de noviembre. Me ha ido muy bien, estoy muy, muy, muy contenta con el resultado. La verdad es que la respuesta de la gente ha sido increíble. Yo, mi sueño era que desde que te llega la cajita sea como un premio, como un regalo para ti mismo. Claro, y yo creo, complementando un poco, Mitch, yo creo que es un tema de experiencia y los alimentos, eso es lo que te dan realmente. Como bien dices, y sí me dio la tarea de investigar ahí como el empaque, la presentación, o sea, muy, muy enfocado realmente
a que el cliente o el destinatario final, que está en cualquier parte de la República o quien, o inclusive en Ciudad de México, bueno, pruebe eso y no solamente diga, ah, es un chocolate más. No, sino que es la experiencia de cómo están fabricados, el detalle. Porque el detalle hace, obviamente, que la marca vaya dando réditos, dando frutos, pero que también te quedes con una buena impresión. Siempre la primera impresión, y más en cualquier ámbito que tú me digas, marca el ritmo, el destino de cualquier cosa. Sí, yo creo que la presentación es muy importante, y lo que yo quiero es que desde que te llega la caja de chocolates la veas y digas, wow, la abras, el papel, bueno, el plástico que cubre cada chocolate también tiene como una sensación como aterciopelada, o sea, como que todo sea una experiencia, que claro, lo abras, lo pruebes, y la verdad es que es espectacular el chocolate, entonces que te encante, o sea, que todo el proceso sea padre. Sí. Entonces, pues, voy muy bien, te repito, la respuesta ha sido inigualable, mejor de lo que yo esperaba, y estoy ahora trabajando en una sección de chocolates que sean como sabores un poco más exóticos, como más, okay, mexicanos. Quiero sacar como chocolate con chile, chocolate sí, como con naranja deshidratada, con mango, con café. Entonces, estamos como en ese proceso, excelente, pero ahorita estos 15 chocolates que tengo están súper bien, y aparte que hay para todos los gustos, porque tengo desde un chocolate blanco con galleta Oreo hasta un 85% cacao para paladares más rimbombantes. No me digas, qué bárbara. Sí, qué bárbara. Hay chocolate sin azúcar, hay chocolate apto para dieta keto, hay para diabéticos, sí, entonces hay como de todo un poco. Te has adaptado perfectamente en el mercado, y ahorita me regreso un tantito nada más a la cuestión tuya de cómo has iniciado y cómo has delegado. Creo que esa es la cuestión. Cuando uno es emprendedor o se intenta hacer un proyecto, a veces dices, es difícil tener la confianza a alguien más, pero yo lo que veo y preciso en decirlo, y no niego en comentártelo abiertamente, creo que eres una persona que le gusta trabajar en equipo, impulsar, como bien lo comentamos hace un momento, y para ello es prueba de este éxito que estás teniendo y que obviamente sigues mejorando en tu persona y obviamente en tu producto, porque es también una parte esencial de ti. Y eso también, pues, debo decirlo, te felicito por ello. Y nada, pues obviamente las mejores vibras para lo que es para ti, para el producto, y espero en algún momento que se preste la oportunidad. Bueno, haré mi pedido correspondiente, no quiero que me lo regales, sino haré mi pedido, porque sí, la verdad soy muy adicto al chocolate y también adicto abiertamente a platicar con personas que tienen experiencias, que tienen una historia y que tienen un proyecto tan, tan interesante como es tu caso, Rich. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Pues yo más que feliz, y sí te mando la cajita de cualquier manera, con todo gusto, para que los pruebes, sé que te van a encantar, y ya después te dirás tú la tuya, pero con todo gusto te mando una. Ah, excelente. Oye, Mitch, una cosa ya para finalizar, tus redes sociales, que recuerdes a la gente para que te sigan a ti, y claro, también a las redes sociales de Chocolate. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, mi red social personal es Mica de Regil, Mica con K, y la red de mis chocolates es De Regil Chocolate. Ahora, uh-huh, le cambié el nombre a De Regil, pues como mi apellido, claro, y Chocolate, ya no es Chocolate con X, sino Chocolate como francés, lo quise hacer ya un poco más elegante. Así es. Como más limpio el empaque, es muy, muy bonito, muy limpio, muy femenino. Y bueno, las compras se hacen directo en la página web, nuestra tienda es web, vamos a estar en 2 semanas ya en Amazon. Excelente. Y con muchos sueños del próximo año poder ya tener una boutique de chocolates. Perfecto, pues ya les contaré después. Excelente, Mitch, muchas gracias.